Hasta aquí entonces el tema. Ahora, mucha atención, porque voy a ministrar algo que aparentemente sería como transgredir el Shabbat, pero no voy a transgredir el Shabbat. Simplemente vamos a analizar algo y me gustaría que todos dejen su Biblia, por favor, cierren su Biblia allá y acá, dejen sus apuntes, por favor. Voy a ministrar algo que es muy importante. Miren, ustedes saben que hay una revista que se llama The Economist, El Economista. Bueno, esa revista va anunciando lo que la élite va a ir haciendo. Entonces, a ver, pongan mucha atención. Estando fuera de la ciudad, ya descansando después de hacer varias cosas que tenía yo pendientes, yo prendí el televisor en la habitación del hotel y me apareció un comercial que decía, atención, Hollywood lo predijo. Y me acordé de la revista, pero aquí no es la revista, aquí es Hollywood lo predijo. Y va de la par, porque hoy en la madrugada que estuve orando por todos los hermanos que están en Estados Unidos y por todas las personas que han hablado de Estados Unidos que no guardan Torah, pero que ellos ya se inquietaron por lo que yo he venido diciendo y que empezaron a hablar de Europa, sobre todo de España, quiero comentarles esto. Esto de Hollywood lo predijo. Va a haber una serie de películas en un canal X que van a estar pasando el día de mañana, desde muy temprano hasta muy noche. Bueno, hay una película que se llama Un día después de mañana. Esa película habla de un cambio climático, de un congelamiento prácticamente de gran parte del planeta. Y lo que me llama la atención, quisiera yo narrarles algo de la película, no es pecado porque tiene que ver, es decir, a ver, para que se entienda, los Illuminati saben mucho más de Biblia y creen más en las profecías de Apocalipsis y creen más en salir del medio de ella, pueblo mío, que muchos que son mesiánicos. Escucharon bien todos, escucharon bien aquí y allá y en todos lados, en Europa, en Estados Unidos, en África, en Japón, aleluya, en Israel, aleluya, en Grecia, en todos los países donde podemos llegar, gracias al Eterno. Esta película trata de un joven que es geólogo, si no mal recuerdo, y este geólogo con otros científicos de Europa, atención, y de Asia, sobre todo de Europa, ven venir una catástrofe. Es una película, pero recuerden, Hollywood lo predijo. Recuerden eso. Y entonces ven venir una catástrofe de un cambio climático muy severo para meses, pongámoslo, 8 meses, y que puede causar graves problemas para la humanidad. Recuerden que es una película. Y entonces, después ellos se dan cuenta que cometieron un error, que no es para meses el congelamiento, el cambio climático tan fuerte, unas tormentas terribles, sino que es para 10 días. Mira que ellos conocen bien el número 10. El número 10 es el número de la prueba. El número 10 es para ver si alguien aprueba o reprueba, si cree o no cree. Ellos conocen todo eso, hermanos. Los Illuminati son, un jesuita Illuminati sabe más Biblia que cualquiera. Menos nosotros, y lo digo con humildad, porque nosotros conocemos los fondos de la Torah, de la ley de Dios, para que se entienda. Entonces, el muchacho tiene a su papá, y su papá trabaja en el gobierno y va a ver al vicepresidente de Estados Unidos de Norteamérica y le dice: señor vicepresidente, viene una catástrofe terrible para Estados Unidos, para Europa y para Asia, pero estamos en Estados Unidos y nos preocupa Estados Unidos. El vicepresidente lo manda a volar, le dice: estás loco, no te creo nada. Y entonces
la situación es que empieza el cambio climático terrible, cosa que están haciendo ahora, ya sabes con quién, etcétera, las manchas de los aviones, todo eso ya se lo saben ustedes. Y entonces empieza una tres grandes ciclones, vamos a llamarle huracanes gigantescos, uno para Estados Unidos, otro para Europa y otro para Asia. Y entonces uno de los subsecretarios del gobierno de Estados Unidos le dice al papá del geólogo, le dice, ya te conseguí una conferencia con el presidente. Pero es que el vicepresidente no me hizo caso, le dice, no, pero el presidente sí te va a escuchar. Ya le había dicho él al vicepresidente que iba a haber grandes catástrofes y muchas muertes, pero el vicepresidente no lo escuchó. Cuando el papá del geólogo le dice al presidente, señor presidente, viene esto, y se lo muestra en computación y todo aquello, le dice, sí, ciertamente esto está muy serio. Doy la orden para que evacúen los estados del norte de Estados Unidos, de Norteamérica. Mucha atención, no he terminado, apenas estoy empezando. Doy orden para que evacúen el norte de los Estados Unidos de Norteamérica, los estados, hacia el sur. Y si es posible, que lo hagan rápido y que vayan a otros países, preferentemente a México. ¿Escuchaste bien? Eso está en la película. Ahora vamos a ver varias cosas ahorita. Entonces, el hijo tenía que estar en Nueva York y le dice el papá por teléfono, se comunica con su hijo y le dice, ¿dónde estás? Estoy acá en Nueva York, Manhattan. Bueno, métete a una biblioteca, y estate ahí y ve quemando los libros que puedas para que se mantengan en calor los que estén contigo, tú y los que estén contigo. Entonces ese muchacho empieza a quemar libros y libros y libros para mantener un grupo en calor, porque todo se está congelando. Y entonces la idea es que viene un super tsunami a Nueva York, en la película. Recuerden, Hollywood lo predijo, y mañana van a estar tiroteando con esto fuerte. Y la gente no se está dando cuenta, pero muchos sí. Y tú como mesiánico te tienes que dar cuenta de qué se trata. Ahorita te lo explico, no te preocupes. La idea está que desde la estación espacial, en esa película, se ven los tres superhuracanes. Pero no, ni siquiera huracanes, es una monstruosidad eso. Entra el tsunami a Nueva York y va rompiendo todo lo que puede. Y después empieza a congelarse todo, el agua, etcétera, y se empieza a congelar todo, edificios, todo. Rompera de cristales y demás. No se desesperen, les quiero explicar algo muy importante, hermanos. Ahora, un senador de Estados Unidos, no me gusta entrar en política, pero es que miren, las cosas van ligadas y tenemos que tener los ojos bien abiertos en política, en esto, en el otro, porque somos mesiánicos, hijos del Eterno. Tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas, dice Yahshua. Y entonces, un senador, esto sí es real, lo que les voy a comentar, pero también va a ser real lo de la película, ahorita les explico. Un senador de Estados Unidos dijo hace poco, hace más o menos 8 días, ¿sí? Más o menos 8 días, dijo, todos los mexicanos, si no fuera por nosotros, los Estados Unidos de Norteamérica, vivirían en tiendas de campaña y comerían comida para gatos. Eso es real, lo acabo de decir un senador de Estados Unidos, omito su nombre. Lógico que eso causó euforia, enojo, pues en las autoridades de México, hasta, ¿por qué no decirlo?, a que nosotros somos Israel, pero hemos vivido aquí en México y México nos ha dado, el Eterno nos ha dado de México mucha bendición de todo tipo. Y eso aira, enoja a cualquiera que hable así, o sea, ahí está el racismo totalmente hacia los mexicanos, pero bueno. Entonces, lo que pasa en la biblioteca, están quemando libros, recuerda, vuelvo a la película, y vean que en Estados Unidos pues, hay unas carreteras enormes,
es decir, unas calles enormes, inclusive de varios carriles, y un barco logra entrar hacia Nueva York y entonces se estaciona ahí. Ya todos los tripulantes están muertos. Una muchacha se enferma ahí en la biblioteca y dicen los jóvenes, este joven con otros jóvenes, dice, hay que ir al barco, seguramente necesitamos penicilina, necesitamos curar a esta enfermita. Seguramente hay botiquín ahí en el barco. Entonces van al barco, pero ellos no se dan cuenta que en el barco estaban unos lobos. Porque en un zoológico, a la hora del congelamiento, se reventaron las rejas por el congelamiento y salen unos lobos de un zoológico y se meten al barco. Cuando ellos recogen la medicina, después se encuentran con los lobos y un lobo logra morder en la pierna a un muchacho, lo pone bastante grave. Recuerda lo cual es el cuarto sello, fieras de la tierra. Y no crean que estoy loco, no estoy loco. Hollywood lo predijo. Pero yo no creo en Hollywood, yo creo en la Biblia y eso se va a cumplir. Ahora, explico esto. En la película se pone tan grave la situación que los estadounidenses tratan de pasar a la fuerza a México, tanto que México cierra las fronteras y entonces todos tratan de pasar a México. Y bueno, rompen las rejas y todo y pasan hacia México. Pero después, tiempo después, llega el orden y entonces hay un campamento de refugiados de Estados Unidos viviendo en campañas y comiendo en latas. No sé si me estoy dando a entender. Lo que dijo este senador, aunque él no se ve que no estudia la Biblia, pero para nada ni entiende nada de muchas cosas, pero lo que dijo ese senador se va a cumplir, pero para su propio país. La idea está que la tormenta pasa, y ¿de qué se está hablando tanto ahora? Ya lo habíamos ministrado, que después de lo que pasó, tú ya sabes, en el 2020 y demás, vendría lo del cambio climático y vendrían con eso. ¿Y no está acaso eso? De la granja a la mesa, los agricultores, esto. Ahora piensan racionar el agua, de eso les voy a mandar noticias el lunes. Primeramente el Eterno. Entonces, ahora es eso. Y ya anunciaron que la próxima PAN va a ser cibernética. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el internet, ahí va a ser el apagón, el reseteo, y después ellos irán diciendo qué entra y qué no entra a internet. Y ahí es donde nosotros saldremos, hermanos. Tenemos que comprender bien las profecías. Yo tengo bien los tiempos grabados y yo estuve orando hoy en la madrugada y les voy a explicar qué sucedió. Cuando yo voy a conseguir varias cosas para mi salud, a estar más fuerte, cuando yo les digo que prendo la televisión y apareció, Hollywood lo predijo. Yo nada más vi que iban a pasar esa película, pero van a pasar otras. La idea es que yo llego acá a Tehuacán y me gusta ver noticias, me gusta ver documentales de animales, y prendo y estaba en un canal donde estaban pasando esta película que le estoy nombrando. O sea que no tuve que esperar para el domingo, sino ya la vi el jueves en la noche. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tú crees que es coincidencia? No, nada es coincidencia, hermanos. El Eterno puso mi atención que yo viera la película y que yo te la narrara. Ahora, ¿serán acaso? Yo aquí hice un dibujo, son tres círculos, no sé si se logran, sí se logran ver, ya los vi, ¿verdad? Uno entonces para Estados Unidos de Norteamérica, otro para Europa, otro para Asia. Pero eso no van a ser por cambio climático, eso van a ser bombas nucleares, hermanos. Y es ahí donde va a venir el caos y todo mundo de Estados Unidos va a querer pasar hacia México. Ahora, aclaro esto, es muy importante eso. Yo no estoy diciendo que se vengan para acá exactamente, a Tehuacán, Puebla, México. No. Pero por algo en la película dice el presidente, pasen rápido a otros países,
de preferencia México. Ahora tú dirás, ¿por qué? Porque usted vive en México, ya sé que me van a criticar y los comentarios van a ser hasta medio léperos, eso no me interesa. No pierdan su tiempo escribiendo majaderías, a mí no me mueve eso nada. La idea es que son bombas nucleares, hermanos. El sistema de cúpula de hierro que maneja Israel ha dado resultado, pero se le está acabando el parque a Israel, porque Estados Unidos ya invirtió 130 billones de dólares en la guerra de Ucrania. Rusia acaba de, por así decirlo ya, de poder violar, o sea, saltar el, anótamelo por favor, el antimisiles, porque mandó un misil supersónico. Entonces ya pudo bloquear eso. Entonces Israel ahorita está a la alerta, porque la cúpula de hierro con un misil hipersónico no puede funcionar. Es el sistema de protección de misiles, antimisiles. Entonces, hay que estar atento de todas las noticias, de todo lo que va pasando. Cuando yo te mande noticias, digas, ay, el rey me satura de tanta noticia. No, es que hay que ir armando el rompecabezas, y ya eso nos da inteligencia, bendito es su nombre. Y entonces ahorita, si ya pasó eso de los rusos contra Ucrania, Israel ahorita ya está preocupado por eso. Entonces, ¿qué es lo que Hollywood está anunciando? ¿Acaso no hasta los Simpson anunciaron que Donald Trump sería presidente? Claro que sí. Ellos saben todo eso. Ellos manejan todo eso. Y no creas que yo me pongo a ver las caricaturas esas diabólicas. No, no me interesa eso. Pero a veces salen noticias y hay que leerlas. Entonces, con todo esto, se piensa que puede venir un invierno nuclear. Y eso ya lo explicaría nuestro amado Roy Luis, que sabe mucho más de esas cosas. Pero no ahorita, sería para otro tema. Pero yo quise ver esto porque me llamó mucho la atención que yo llego a esa ciudad, que no es Tehuacán, es otra ciudad, prendo la tele, Hollywood lo predijo, un día después de mañana. Y entonces me puse a platicar con mi esposa, con mi hija Leti, platicamos si esto... Bueno, llego acá, prendo la televisión y ahí estaba la película. ¿Tú crees que es coincidencia? No, el Eterno me estaba avisando esto, tienes que avisar. Y por eso hoy en la madrugada le dije, Padre, yo ya no quisiera hablar de esto porque se molestan los hermanos, se molesta la gente, pero no me interesa. Yo digo, yo hago lo que tú me dices, vuelve a hablar. Él me habla con voz fuerte porque es varón de guerra, no me maltrata el Eterno, Él es bueno conmigo, pero sí oí su voz, vuelve a hablar. Y entonces pues, estoy volviendo a hablar. Todo esto es importante porque, por ejemplo, el estado de Florida, aquí tenemos un matrimonio que nos visita, no voy a decir sus nombres, de Florida, de Estados Unidos. Entonces, yo buscando información, pero también por medio de, como tengo muchos pacientes allá o familiares de pacientes allá en Estados Unidos, Florida se quedó prácticamente sin inmigrantes, o sea, sin migrantes, porque el gobernador de allá dijo, se acabó, aquel que se detenga, se le deporta, sea de donde sea, incluyendo cubanos, que eso lo supe ayer por este buen acto de Florida. Entonces, no hay quien haga el trabajo pesado. Atención, a ver, vamos a analizar otra esta noticia. No hay quien haga el trabajo pesado en el campo, no hay quien siembre, no hay quien coseche, no hay quien construya, porque eso no lo hacen los americanos, con todo cariño y respeto, pero es la verdad, ellos no hacen ese trabajo. Y no es que yo defienda a los migrantes mexicanos y a los migrantes guatemaltecos y hondureños, y no, pero eso es la verdad, no lo hacen. No estoy de acuerdo tampoco en que pasen de mojados, porque no son legales. Pero vamos a ver la noticia. A ver, ahorita no hay quien haga el trabajo pesado. ¿Qué es lo que quieren hacer entonces? Y eso se va a extender a otros estados. El quiebre para la Babilonia. ¿Te das cuenta cómo lo están haciendo?
Y el gobernador de Florida escribió una ley, un decreto, pues, que puede ser aprobado para este julio. Fíjense el mes, julio. Ya sería la segunda mitad de este año 2000 gregoriano, para que todo el que quiera pueda tener un arma de fuego en su casa para defenderse. ¿Qué es lo que va a pasar? Uf, si hay tiroteos ahorita se van a ir para arriba. Ahora, todo esto que les platiqué, lo que dijo este senador, etcétera, etcétera, todo eso se va a cumplir, hermanos. Todo eso se va a cumplir. Porque lo que va a hacer el Eterno, por si tú no me has entendido, o no me han entendido, no me han dado a explicar, de Estados Unidos salió el vino del furor de la ira de Yahweh. Y eso está en Apocalipsis 14. Y después en Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa que va pegada con la Babilonia política. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Salir de allá. Salir de allá. De mi parte, como siervo del Eterno, esta sería la última vez que aviso. Pero si el Eterno me vuelve a hablar, no me considero Jeremías, pero a Jeremías así le insistía, vuelve a hablar, volveré a hablar. Pero por eso quise hacer un análisis de esta película y Hollywood lo predijo. Así como fue, no por Hollywood, sino por otras instancias, anunciado lo que pasó, ya sabes, en el 2020, quince años antes ya se hablaba de lo que tenían planeado para el 2020. 15 años antes, mínimo, que están esperando. Entonces, ahí está la respuesta para todos los hermanos y a las personas, sobre todo para las personas, porque han hablado más personas, es increíble, pero más los goyín están hablando, ¿verdad? Los que están en las naciones, los que no entienden muchas cosas. Que los mismos hermanos de allá. Y entonces, eso es para pensar. Yo no me puedo callar. Tal vez no has entendido en qué posición me puso el Eterno. No me puso para pastorear una congregación nada más. Sí, soy pastor y la gloria es para el Eterno. No, es otra cosa, por si no lo han captado, es otra cosa. Y yo no me jacto de ello, pero yo estoy avisando. Bendito el Eterno que fueron avisados los hermanos de Gozo y Paz acá, local, hermanos y hermanas, y allá, local, mundial, hermanos y hermanas, de no, ya saben qué, Apocalipsis 13. ¿Por qué te enteraste? ¿Por quién te enteraste? ¿Por qué si creíste esto, eso, y no crees esto? ¿Por qué? Bendito es el Abacados. Dejaron su Biblia, dejaron sus apuntes, vamos a ponernos de pie. Bendito es el Abacados. Él es bueno y Él avisa. Saben, en el libro de Amós hay una cita que me gusta mucho, porque siempre la gloria será para el Eterno. Dice que Yahweh no hace nada, sino antes lo avisa a sus santos profetas. Eso es bendición. Eso es bendición, si no estaríamos bien perdidos. Aleluya. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a agradecerle al Eterno por su palabra, hermanos. Permítame tomar más agua. Padre eterno Yahweh, te damos toda Gabá por tu palabra. Tú eres fiel y verdadero, Abba. Lo que está escrito en tu Biblia se cumplirá. Si tú dices, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, es decir, la codicia y demás, y recibir parte de sus plagas, es porque es cierto, yo lo creo. Toda Gabá por toda la administración anterior, donde ya hemos crecido, Padre, espiritualmente, y seguiremos creciendo. Porque tuyo es el reino, tu poder y esplendor. Omen, ve omen, Yahshua HaMashiach.